Saludos, saludos, bienvenidos todos a su programa Iglesia y Actualidad, el programa, Padre, que cada día va arraigándose y trascendiendo aquí, ¿no?, en el país y fuera de él. Es grato, queridos hermanos, presentarle al Padre Cecilio de los Santos. Gracias, 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 mi querido pueblo, mi querido público. Este programa muy especial, como siempre, agradeciendo a ustedes la sintonía, Felo. Y hay una persona ahí muy especial, la muñeca de Arroyo Hondo. Ay, Padre, que yo le quiero dedicar a este programa, Evelyn. ¿De qué toque de queda es? Su madre Margot, que siempre están pendientes de nuestro programa. Así que les invitamos para que estén atentos a la palabra de Dios en este tercer domingo, domingo del Gaudete, domingo de la alegría, Felo. Así es, y estamos vestidos de alegría, porque así está el tiempo de Adviento para este domingo. Y queridos hermanos, en la catequesis del Papa Francisco, la última relativa al Espíritu Santo y la Iglesia, tocaremos la virtud de la esperanza. Y así, queridos hermanos, estén atentos con otras y más informaciones de aquí y fuera del país. Quédense con nosotros. Hermanos, vamos a ponernos en esa comunión, en oración, y también vamos a abrir el corazón a la palabra de Dios que edifica. Veamos, Padre, ¿qué nos tiene el Señor? Bien, el evangelio correspondiente a este tercer domingo de Adviento es de San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué hacemos? Él contestó: el que tenga dos túnicas, que se las reparta por el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie, sino conténtense con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Felo, querido hermano, querida hermana, todas las personas que nos están siguiendo, hemos proclamado el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, correspondiente, Felo, a este tercer domingo de Adviento. Así es. Llamado, Felo, el domingo Gaudete. Del Gaudete. El domingo. De la alegría. De la alegría. De manera que estamos contentos. Wow. Estamos alegres de poder llevar esta palabra y de poder compartir en este programa como cada sábado, como cada semana compartimos. Recordemos que el pasado domingo, estábamos viendo la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el Jordán. Estaba bautizando. Muchos acudían a bautizarse, y uno de esos miembros que iban allí fue el mismo Jesús. Bautizó a Jesús, que le bautizó con fuego y espíritu. Por eso Juan el Bautista, querido Felo, así, era una figura tan importante en el Antiguo Testamento, en la parte final del tiempo de Jesús, porque hacían muchos años que no surgía en Israel un profeta. Cuando vino Juan el Bautista con toda esa unción del espíritu, allanen en el camino del Señor, viene a, que lo escabroso se allane, usando las palabras del profeta Isaías, y entonces coge una comunidad
Y entonces el hombre se sentía la unción y se sentía la fuerza de Dios. Por eso muchos querían proclamarlo Mesías. Y también le decían, eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. Y recordemos que Juan el Bautista proclamaba un mensaje de conversión. Y por eso vemos que en el Evangelio de hoy, que muchos iban allí, el que tenga dos túnicas, que se reparta con el que no tiene. Sí. Y nosotros, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando fueron allí algunos publicanos, no le exijan a nadie más que lo debido. Los militares, ¿qué tenemos que hacer? No extorsionar. O sea, hagan su trabajo de acuerdo a como la sociedad se lo pida. El que es sacerdote, que se dedique al templo. El que es administrador, que administre bien los sentidos públicos. Y que cada quien, de acuerdo a donde esté, que haga su trabajo para darle gloria a Dios. Entonces, muchos estaban en expectación, como decía la palabra, y se preguntaba si Juan era el Mesías. Pero dice, no, yo les bautizo a ustedes con agua. El que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego, al que yo no soy capaz de desatarle las sandalias. Él les bautizará con el Espíritu que nunca se va a terminar. ¿Qué te parece, Pedro? Padre, ¿qué evoca el que no merezco ni desatarle? Bueno, tú sabes que tú tienes unos zapatos ahí con cordones. Entonces yo voy a decir, Felo es una persona tan grande y tan importante en la vida que yo no soy capaz ni siquiera de quitarle los cordones, de desatarle, quitarle los cordones y volver a apretar. Siquiera capaz de eso. Que otro puede decir, es más, yo ni merezco mirarlo. Ni merezco. Como antes a los monarcas, esas cosas. Porque se creían Dios. No se le podía mirar a los ojos. Y ahí hablamos de la humildad de Juan. Sí. ¿Verdad? Que guardaba un parentesco, porque era hijo de Isabel y María, Isabel eran primas. Eran primas. De manera que Juan tenía un parentesco familiar. Exacto. Desde la carne, desde la humanidad, con Jesús. Con Jesús. Pero este Jesús, ¿quién es? El Dios con nosotros. Padre, y ese Juan el Bautista tan grande, el último profeta, sí, y el que da la entrada para la nueva vida, uh-huh, en Cristo Jesús. Y usted evocaba también la humildad. Uh-huh. Cómo este hombre da paso al que verdaderamente tiene que dársele paso, porque es el Mesías. Es el Mesías. Es el que va a redimir. Y vemos una, como usted mencionaba, y dice el Evangelio, que a él acudían personas. Vienen entonces, ¿quiénes? El pueblo pregunta. Vienen entonces los maestros de la ley, ¿verdad? Los publicanos. Militares. Vienen los militares. ¿Sí? Y cómo, bueno, al final, algo tan extraordinario que da paso, y con estas y muchas cosas exhortaba, anunciando el Evangelio, porque es lo mismo que anunciar a Jesús. El Evangelio. Anunciar a Jesús. Con su testimonio de vida, sobre todo. Nunca anunció. Él nunca se anunció. No, soy él. ¿Verdad? Tengan cuidado, no soy yo. Es el que viene detrás de mí. Y mire que los demás veían muchos méritos en él para confundirse y creer que era el Mesías. Pero él, a pesar de todo eso, siempre miraba al Todopoderoso. Felo, y es la clave para las personas que andan predicando, que a veces hay muchos predicadores que nos presentamos a nosotros mismos como el modelo. Y ahí estamos distorsionando el Evangelio. Sí. Porque nunca quitemos la vista de a dónde es que hay que ir. Padre, y este Juan el Bautista tan grande, que anunciaba a Jesús, pero lo anunciaba con palabras, pero también lo anunciaba con la vida. Porque ¿cómo vestía? Sencillo, no era un hombre de mucha opulencia y de comelonas y demás. Sí. Era un hombre sencillo. Se alimentaba de langosta. De langosta y miel silvestre. Pero la langosta hoy suena muy bonito, un restaurante. Sí. Eran grillos. Eran grillos, desierto. Saltamontes. qué interesante. Como signo de austeridad, ¿verdad? Sí. Como signo de renuncia, de abnegación. Padre, y esa renuncia, y hermanos, renuncia y abnegación, cuando renunciamos a esas cosas que el mundo, ¿verdad?, aplaude y que el mundo nos manda
a luchar por ellas es porque vamos a dar paso a otra cosa, a alguien que tiene mayor preponderancia e importancia. Por eso, que el que quiera ser grande se haga. Que se abaje. Por eso hay que tener mucho cuidado, Padre, sobre todo los laicos, tenemos que cuidarnos mucho, porque aunque no vivimos la pobreza, ¿qué más? La obediencia, tenemos que obedecer. Como voto solemne. Sí, como voto solemne, porque tenemos que vivir en el matrimonio, ¿verdad? Con la abstinencia, con la fidelidad. Pero a donde quiero llegar, hermanos, es que verdaderamente nosotros, para dejar que Dios sea el principal, tenemos que bajarnos, rebajarnos para ser enaltecido. Uh-huh. Y esa es la misma humildad de Juan. Sí, sí, si él se bajaba para enaltecer, resaltar al Rey, al Señor. Felo, y recordar que en este domingo tercero de Adviento se resalta el tema de la alegría. Eso. Y yo creo que la alegría nos nace a nosotros de recibir al Salvador. Porque cuando María visitó a su prima Isabel, saltó de alegría el niño de Isabel. Exacto. Porque la visitó la madre de mi Señor. Entonces, esa misma alegría nos debe de dar al recibir al Mesías, a ese que Juan no era capaz de desatarle las sandalias. Entonces, esa alegría tiene que hacerse vida, porque el Evangelio comenzaba también, Felo, diciendo, el que tenga dos túnicas, exacto, que reparta, la reparta con el que no tiene. Con el que no tiene. Entonces, quizás no tenemos túnica, pero tenemos dos o tres camisas, tenemos dos o tres zapatos. Entonces, ¿qué persona tiene una necesidad para yo compartirla en virtud del Evangelio y en virtud de lo que yo estoy viviendo? Porque recordemos que este tiempo del Adviento nos estamos preparando con un tiempo semipenitencial. Eso. Digo semi, pero penitencial. Uh-huh. Un tiempo penitencial que nos prepara a celebrar el misterio de la Navidad. Y entonces tenemos que proclamarlo a tiempo y destiempo con nuestro testimonio de vida. Padre, y lo mismo que usted decía y que hace mención el Evangelio de dar, porque es salir de nosotros. El que es egoísta, el que solamente piensa en sí, el vanidoso, el que solamente quiere brillar, uh-huh, no sale. No da. Se queda dentro de sí, de su pequeño mundo. Pero en este tiempo también de penitencia, de semipenitencia, queridos hermanos, no tenemos, digamos, recursos, pero a lo mejor podemos cubrir una medicina de alguien, uh-huh, o visitar un enfermo. O qué sé yo, visitar al que está preso. No tengo que tener de abundancia, no, de más, el para tiempo, yo poder, padre, compartir. Lo poco que yo tengo, yo lo puedo compartir con otra persona. Lo más preciado que hay hoy en día es el tiempo. El tiempo. La gente dice, yo no tengo tiempo para la iglesia. Yo no tengo tiempo para visitar a nadie. Porque parece que todo es... Pero tengo tiempo para estar en TikTok. Para producir. Para estar en TikTok, en YouTube, ¿verdad? Viendo películas, perdiendo viendo juegos, horas. Viendo novelas. Chismoseando en las redes, padre, ahí hay tiempo. Y mucho tiempo para ver muchas miniseries, uh-huh, coreanas y demás. Ahora que están de moda ahora. Oh, Dios mío, entonces quiere decir, hermanos, que no es como pensamos, sí, no andamos tan bien. La invitación es para que vivamos la alegría, claro, de este tiempo. Se acerca nuestro Salvador, viene Cristo, nacerá en nuestros corazones. Y este penúltimo domingo es un tiempo propicio para vivir el don de la alegría. Así que ya ustedes saben. Y podemos proclamar a Jesús, podemos anunciar el Evangelio con una vida alegre, uh-huh, y cero cara de machete ni amargada, cara de blog. Alegría, llevando paz y evocando siempre hacia Dios. Regalemos una sonrisa. Con una breve pausa, vuelvan con nosotros a su programa Iglesia Actualidad. Les invitamos ahora a poner mucha atención a la audiencia del Papa Francisco. Veamos.
Queridos hermanos y hermanas, hoy finalizamos el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, dedicando esta última reflexión al tema de la esperanza cristiana. El Espíritu Santo es la fuente que mantiene siempre viva la esperanza. Es la vela que impulsa la barca de la Iglesia a navegar por el mar de la historia. Su presencia en nuestra vida nos ayuda no solo a tener esperanza, sino a irradiarla, a brindarla a la humanidad que tanto la necesita. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad, porque tiene como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Y estas tres virtudes son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La esperanza, por tanto, no es una virtud pasiva que se limita a aguardar que las cosas sucedan, sino que es activa, porque el Espíritu la impulsa a luchar por lo que se anhela. Dar razones de esperanza, de la esperanza que habita en nosotros, es una de las primeras y más eficaces formas de evangelización y está al alcance de todos. Seamos testigos de la esperanza que no defrauda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos enseñe a confiar en Dios y a ser sembradores de esperanza en el camino de la vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Morenita los cuide. Muchas gracias. Interesante esta catequesis, ya la última, como anunciaba el Papa Francisco, en cuanto al Espíritu Santo en la Iglesia. La última sobre... Sobre el Espíritu Santo, sí, y la Iglesia. Y este tema lo enfoca sobre la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, Padre. Qué bonita imagen cuando él dice que es la fuente que mantiene siempre, es como la vela que impulsa la barca. O sea, cuando tenemos esa vela, que ese viento va, el Espíritu Santo es así. La Iglesia es la barca y la vela es el Espíritu Santo que nos va caminando, ¿verdad?, en la vida, impulsado por muchas veces, muchas turbulencias y muchos encuentros a veces que nos sorprenden. Esa esperanza, Padre, que sigue viva porque es el Espíritu Santo quien es el combustible. Es el motor que nos ayuda, Padre, a mantenernos, hermanos, a mantenernos fieles. El que no espera no es fiel. Pero me encanta mucho la imagen de fuente. Sí. La fuente que mantiene viva la esperanza. La esperanza. Y cuando hay una fuente, significa que es el lugar que nos suministra. Y surge. La fuente de agua. Vamos y buscamos agua al pozo. Y vuelve y se llena. Se va renovando. Y siempre hay agua. Entonces el Espíritu Santo es la fuente que mantiene viva la esperanza. Y queridos hermanos, mis hermanas, es importante porque sí. La esperanza, dice el apóstol San Pablo, que lo trae ahora el Papa, no defrauda. Por eso no tengan pánico, no tengan miedo. La esperanza no defrauda. Entonces... para que podamos mantener viva esa esperanza, Felo, tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Que es el motivo por el cual nosotros creemos, es el que nos impulsa a nosotros creer, porque es el que nos da la sabiduría y el discernimiento para que nosotros podamos confiar, ¿qué te parece? Es decir, que no sale de nosotros, viene a nosotros esa gracia. No. Y esta esperanza, Padre. Y la esperanza, las virtudes teologales, pues son teologales precisamente por eso, porque no dependen de nosotros. Exacto, gira en torno... Vienen de Dios. O sea, son infundidas por Dios. Por fe, Dios. Esperanza y el amor. Y están... Dios la permite en nuestra voluntad. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también una acción, una parte importante
para hacer que ella sea una realidad. Acogerla. Es como un regalo. Es un regalo que Dios te da, pero que tiene que ser recibido. Pero, exacto, yo lo puedo rechazar, el regalo. Sí. Entonces, recibo el regalo, pero además que recibo el regalo, ¿qué hago? Destapo el regalo y lo disfruto. Lo disfruto, le doy uso. Exacto. Y en el sentido que nosotros estamos hablando, en el sentido espiritual, es acoger la esperanza significa recibir ese don que Dios me da. Y ese don que lo recibimos tiene que crecer en ti, este felo. Así. Tiene que crecer. Por eso, don y gracia. Don y gracia. Se da como don y gracia. Entonces, pero también, felo, don pero y tarea humana. Exacto. Porque la tarea significa, y el Papa usó una expresión muy bonita, que la esperanza no es una esperanza pasiva. No es pasiva, es muy activa. Tiene que ser activa. Yo no puedo esperar con los brazos cruzados hasta que las cosas sucedan. O sea, yo tengo que pedirla con fe, pero también tengo que provocarla. Porque dice que no solamente es recibirla, sino que también tenemos que irradiarla a la humanidad. Y si nosotros que estamos en la iglesia y estamos en este camino, en este apostolado, nosotros también tenemos que irradiarla y ver que nosotros no nos estamos agotando por cualquier cosita, o disgustarnos, o voy a dejar todo, o malas palabras, o no basta seguir. No, nosotros tenemos, aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades en la vida, siempre tenemos que mantener el rostro alegre, contentos, porque nosotros estamos trabajando para el Señor. Y la esperanza no defrauda, Pedro. Padre, y el que vive en la esperanza, ante cualquier circunstancia, creo. Sí. Y creo. Y viene el otro, creo. Y así en el matrimonio, creo. Creo en la familia. Creo en la misión que Dios ha puesto en mis manos, en tus manos. Ese tesoro, Padre, que como dice San Pablo, está puesto en... Vasija de barro. Vasija de barro, para que veamos que eso no nace de nosotros, sino de la gracia. Que la fuerza no está en nosotros. No reside en nosotros. Sino en Él. Por eso la esperanza es motivo y objeto. Motivo y objeto. De nuestra fe, ¿verdad? Exacto. Que es Dios. Que es Dios. Entonces, mi pregunta que yo hago, Felo, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu esperanza? ¿Cómo tú cultivas en tu diario vivir la esperanza? ¿O simple y llanamente están esperando que las cosas sucedan como por arte de magia? ¿O que surjan milagros? A veces andamos buscando milagros todo el tiempo. Y yo creo que la resistencia se da en el sentido de que yo creo, activamente espero, y yo también fortalezco esa fe, como siempre lo recordamos, Felo, aquí en este programa, con la lectura de la palabra, con la celebración de los sacramentos, ¿verdad? Con la oración de piedad, por ejemplo, la hora santa. El Santo Rosario. El Santo Rosario. Oración poderosa. La oración personal. Exacto, personal. La misma caridad. Estas son las herramientas que la Iglesia nos pone en la mano para que nosotros esperemos de manera activa. Padre, y miren qué bonita imagen. El que vive en la esperanza es como el junco. El junco es ese parecido... Es como un sorbete. Como un sorbete parecido al bambú. Que se da en el agua. Exacto. Usted ve en el viento así y va de un lado a otro, pero no se rompe. ¿No se rompe? ¿Por qué? Porque, y claro que vamos a ser abatidos. Y la vamos misma a ser agua zarandeados. Y la misma agua que lo mueve, ella misma también lo sostiene. Ella misma, exacto. Porque, por ejemplo, el ave y el avión necesitan del aire. Necesitan del aire para poder volar. Eso. Se mantienen en el aire, pero el mismo aire sostiene también. Así es. Qué bonita imagen, qué bonita imagen. Muy, muy bonito. Y, soy, padre, como el junco que me doblo, pero siempre sigo de pie. Y si se rompe en Cristo Jesús. Y, Padre, ¿cómo se puede o cómo se pierde la esperanza? ¿Cómo la podemos perder? La esperanza, bueno, si no la alimentamos. Ok, ya usted decía, si ¿cómo no la alimentamos? Porque tenemos que alimentarla. Las herramientas que nos pone la Iglesia para alimentar la fe y la esperanza y el amor, porque no estar de manera pasiva en la Iglesia. Porque hay gente que está esperando que las cosas le sucedan. Entonces, esa esperanza defrauda, porque esa no es esperanza. No, la esperanza tiene que ser realización en el ejercicio del ministerio que te toca. Eso. O sea, el apostolado. El apostolado. Nosotros estamos llamados a ser apostolado y como iglesia, como bautizados y bautizadas, estamos llamados a ser visible a Cristo con nuestro testimonio de vida siempre. Padre, y no es que llegue el momento y no nos cansemos. No es que estamos en la misión y digamos, yo quisiera ya. No, siempre van a haber dificultades.
siempre van a haber pruebas, siempre van a haber encontronazos, pero la idea es permanecer. El que vive la esperanza permanece. Pero esas pruebas son las que nos fortalecen a nosotros. Y nos hacen humildes. Porque si nosotros todo el tiempo está caminando en alfombra y todo está bien, lo que nos vanagloriamos no puede servir para mal. Porque todo está bien. Y cada vez que viene una dificultad, creo que es el diablo que... No, las dificultades nos fortalecen. Porque dice la palabra que el oro se prueba en el fuego. En el fuego. En el fuego. Y nosotros estamos llamados a ser probados. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mejor que Cristo. No somos mejor que Pablo. No somos mejor que Ireneo, ¿verdad? Todos esos mártires que derramaron la sangre por Cristo. Ellos fueron probados, pero recibieron la fuerza de lo alto para confiar y mantenerse de pie a pesar de las pruebas. Padre, ¿y la recompensa de vivir en la esperanza? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Por eso va a decir Jesús en un momento de las Sagradas Escrituras que el que deja padre, hermano, familia, todo, pues le doy 100 veces más lo que dejo, lo que ha dejado, ajá, y como regalo extra, la vida eterna, es la decir, recompensa. Es decir, que una vida de sacrificios es una vida de abstinencia, es una vida de control, es una vida de encuentro, ¿verdad? De comunión y de todavía no, porque no estamos todavía para decir, ven Señor Jesús, ya, sí, que, sí, sí, que es el último día en que partimos de este mundo. Lo tiempo escatológico. Los tiempos que es. Vivimos en la presencia de Dios y ya gustamos la gloria de Dios, pero todavía no se ha manifestado plenamente. Y por eso cuando comenzaba el Papa hablaba de ven Señor Jesús, esa evocación de en esa oración pedir que venga el Señor, porque todavía Él está y Él está sacramental, pero todavía no lo podemos ver como quisiéramos. No, porque está, nuestros está ojos como humanos... El espejo, está como el espejo. Exacto. Que vemos la imagen, pero todavía no se ha manifestado plenamente. Todavía. Pero ya comenzamos a gustar en los sacramentos. Porque es tiempo... Cuando vamos a darle la mano a un hermano, a una persona necesitada, cuánta satisfacción nos da, ¿verdad? Cuando servimos a alguien. Claro. Eso da satisfacción. Y eso ya es parte del gusto del reino. ¿Y cuántas personas a las que visitamos que están solas allá en sus casas, en cuidados paliativos, personas que ya muchas han perdido la esperanza porque el mundo le dice, no, ya tú eres un anciano, ya tú no das para nada. Ya tú estás terminando. Padre, y ahí es cuando decimos que ahora es que usted tiene la conciencia de poder seguir aportando, porque mi sufrimiento, mis limitaciones, yo la utilizo para glorificar al Señor y ofrecerla por los demás, por mí mismo y por aquellos que todavía no alcanzan. Pero tú tocas un punto muy importante, porque nuestras cruces, esa es la cruz, cuando somos probados. Si yo esa cruz no la asocio a la pasión de Cristo, esa cruz no es redimida. No tiene sentido. No redime. Entonces es simplemente sufrimiento. Pero cuando mi sufrimiento yo lo asocio a la pasión de Cristo, entonces ese dolor y ese sufrimiento es redentor. Y como es redentor, se vive en la esperanza. Y en ese sentido, Padre, le decía yo a esa persona que visité esta semana, que ya estaba en cuidado paliativo, personas que ya no hay vuelta atrás para recuperarse, le decía, usted no sabe que usted está aportando muchísimo cuando usted se hace consciente de que ese sufrimiento, ese dolor, esa crisis, usted puede ofrecerla al Señor por usted mismo, por su familia y por el mundo. Porque Santa Teresita del Niño Jesús nunca salió del monasterio. Nunca salió. Pero pudo misionar porque por su sacrificio, por su entrega, por su donación. Estuvo muy atenta a todos los misioneros del mundo y ofrecía su vida también por los misioneros del mundo. De manera tal que se ganó el título de ser la patrona universal de las misiones. De las misiones. Y el que espera, se dona. Correcto, correcto, correcto. Se entrega. Señores, esto es para nosotros hoy. Y en este tiempo, que estamos viviendo el tiempo del Adviento, el tiempo de la esperanza, el ven Señor Jesús. Recordemos lo que les recordaba Felo ahorita, valga la redundancia, que tenemos que pedir lo que nosotros queremos que se manifieste.
Dios es la fuente inagotable de gracia, pero tú tienes que pedirla y esperar activamente para que suceda. No podemos estar ahí de manera paciente, inerte, sino activo en el apostolado. Padre, y usted mencionaba, él hacía la pregunta, ¿cómo podemos esperar? También llamando al Espíritu Santo, porque es quien nos impulsa a permanecer. Invocándolo permanentemente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador. Y muchas veces, ven, Señor. Y muchas veces invocamos otras cosas. Invocamos otras cosas. Negatividad. Que no nos ayudan. Malas palabras. Es Espíritu Santo, ven, dame la paz, dame la perseverancia, dame el amor para permanecer. Hermanos, vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Continuamos aquí en su programa de Iglesia Actualidad. Las informaciones. Padre, ¿qué tenemos a nivel eclesial? Bueno, seguimos desarrollando los temas propios del Adviento, ¿verdad? Sí. Estamos en el domingo del Gaudete, el domingo de la alegría, tiempo de forjar la esperanza y de decir, ven Señor Jesús, el famoso Maranatá de este tiempo. Y yo quiero invitarles a cada uno de ustedes para que se acerquen a sus distintas parroquias, a sus comunidades, para que aprovechen este tiempo, los retiros de Adviento, los actos penitenciales que estamos dando. Por ejemplo, nosotros en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Los Peralejos, tenemos este martes el acto penitencial. Las personas que están de Los Peralejos vayan a reconciliarse con el Señor. Allá estará el padre ya, Jonathan Morales, dice que va por allá. Bien. El padre también, Gustavo Carles, va a estar con nosotros ahí en su parroquia, en las confesiones. Pero no se queden en la casa nada más pensando en que si el arbolito, que este arbolito está viejo, que vamos a cambiarlo, que vamos a poner el pinito y que un famoso, ¿cómo que se llama el viejo este? Santa Claus, señores, la Navidad. Nos estamos preparando para la Navidad, para celebrar el misterio de la Navidad, no para recibir a Santa Claus. Padre, en estos días estuve yo en una actividad y todo era de esa golosina, muchas luces, y no aparecía nada cristiano. Señores, el misterio de la Navidad es celebrar la encarnación de Jesús. Jesús se encarna en la Virgen María. Y celebrar también la Sagrada Familia Jesús, María y José. De manera que no desvirtuemos una espiritualidad tan bella como Adviento, Navidad, tiempo de alegría y de esperanza. No podemos renunciar a estos valores históricos que realmente nos identifican como nación. Padre, y Dios se hizo presente en la familia humana. En la familia. Y hace mención al papá, a la mamá. Miren cómo la Sagrada Familia de Nazaret, ahí se espera al Salvador. Es propicio entonces que en familia, en comunidad eclesial, podamos tener esa apertura, tener ese encuentro para contemplar ese misterio, Padre. Claro. ¿Qué nos viene? ¿Quién nos llega? Y la actitud para yo recibirla. Porque María dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Entonces, el espíritu de obediencia tenemos que tenerlo nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en la Navidad. Es verdad que tenemos la corona del viento que identifica la corona del viento este tiempo con las cuatro luces, ¿verdad? Que paulatinamente se van encendiendo semana tras semana como Cristo que viene a iluminar nuestra vida, nuestra familia y también nosotros hasta llegar a la luz plena, que es el 25 de diciembre, ¿verdad? Cristo, Rey del Universo, viene a brillar en Navidad. Padre, y en esta armonía, ¿verdad? Porque es una armonía en que vemos el Adviento con sobriedad,
Uh-huh. Y luego aparece el tercer domingo de que, bueno, sí, hay sobriedad, pero tenemos que detenernos, porque es que no viene cualquier persona. No viene. Anunciamos al Salvador. El Rey. Y entonces ese Rey hay que recibirlo con alegría. ¿Qué decía Juan? ¿Qué decía Juan el Bautista? Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Estaba claro. Exacto. Y viene el Rey de Reyes. Y es importante y es oportuno, querido Felo, que en este tiempo de Navidad, donde sabemos que hay más movimiento de dinero, el doble sueldo, los regalos, las canastas, puerco asado, ese tipo de cosas, mucha bebida, señores. Y mucho ruido. Que recordemos que tenemos que aprender a celebrar. Nosotros celebramos para vivir alegres nuestra vida, pero cuando nosotros nos desbordamos celebrando de una manera inadecuada, ese gozo y ese festejo se puede convertir en tristeza. Y me duele mucho cómo en el espíritu de la Navidad, que es el tiempo más alegre de cada año, cuántas muertes, los motoristas en las calles, que prácticamente la DGC ha perdido el control. Wow. ¿Verdad? Ha perdido el control. Tremendo, de los motoristas, rayando los carros, tirando patadas. Y si tú le dices llevándose algo, retrovisores, si los motoristas. Si le dices algo, de una vez te insultan, de una vez viene todo el mundo. Óyeme, no. Eso es caos. Y el caos es desorden. Y el desorden trae dolor. Recordemos que el cristiano y la persona educada de fe y de educación es de orden. Y el orden es divino. Padre, y aprovechando todo esto, para decir, vi un dato que decía que en el país están entrando más de 500.000 vehículos. Uh-huh. Entran vehículos nuevos, pero ¿cuántos salen? No, llegará poco. Un momento, padre, uh-huh, en que no vamos a poder recorrer ni 20 metros. No. Entonces, llevando la violencia, cantidad inconmensurable de vehículos, de motores, de impaciencia, de no ceder el paso, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, en este tiempo de Navidad, aprovechemos de que el mismo clima nos ayuda porque está un poquito más fresco. Más fresco. Para poder reflexionar, para poder detenernos, cómo yo estoy llevando esta vida. No hay que correr tanto. Sí. No hay que, porque si corremos tanto, nos vamos a encontrar o con una pared, o con otros vehículos, o con otras personas que posiblemente sea más guapo que nosotros. Uh-huh. O que no le importe la vida y hacer el mal. Y a propósito, Interior y Policía, Felo, socializa horario, venta, como que viabiliza y se hace más flexible el tiempo que tenía de horario del estipendio de bebidas, que ahora se va a extender. Beban todo, beban mucho. Desde el 15 de diciembre ay, padre hasta santo. El 3 de enero. Eso es corrido y bateo. Padre, eso, aunque Faride quería hacer un trabajo, pero le tumbaron el pulso, no, padre, los empresarios. Creo que está haciendo un buen trabajo ahí en Interior y Policía. Faride, sí, yo creo que sí. Que padre, le tumbaron el pulso los empresarios, los comerciantes. Los empresarios le tumbaron el pulso. Tú sabes que la economía no se quiere ver afectada, todo ese tipo de cosas. Beba y hoy, beba mañana. Pero, mucho cuidado óyeme, con eso. Óyeme. La bebida puede estar abierta siempre. Yo lo que creo es que lo que tenemos que tener siempre es medida. Ok. Medida. Porque, medida, control. Sí, porque en el día no está limitado. No. ¿Y cuánta gente en el día por ahí se emborrachan en un lugar por ahí y comienzan a hacer desorden? Yo creo que no está en que si está la tanda extendida para beber o para comprar bebida o no. Se trata de que si tú vas a tomar, no conduzca. Padre, entonces hay que tener... No conduzca. Hay que tener esa virtud, que es la templanza. Sí. Si tenemos esa virtud de la templanza, podemos controlar... Podemos controlarnos. Y ahí entra el juego de la familia. Por ejemplo, si yo tengo unos hijos, mis hijos no pueden hacer lo que les dé la gana. No. Porque yo tengo que tener un control. Supervisión. Y también si usted viola la regla, también consecuencia. Pero claro. Sin maltratar, sin dar golpes, pero también consecuencias. Hasta con miradas, padre. Sí, Hay algunas miradas que son efectivas. Tenemos que educarnos, que nosotros vivimos en un clima muy bonito. Este país es un país bello. Bello. Pero estamos en la boca del mundo
porque es un país violento, donde se respetan a las personas, los feminicidios. Las autoridades. Desafiando a las autoridades. La DGC, cada vez que van a hacer algo, ya yo tengo un título y de una vez vaya por ahí. Y maltrato. Yo creo que tenemos que bajarle un poquito. Y también bajarle, padre, a lo que se creen que el rango, que la posición, es la llave para hacer todo lo incorrecto. Bajarnos. Hay que bajarse un poquito. Aunque usted tenga todo el poder del mundo, ese poder es para el bien, sí. Para el equilibrio, es para no es para crear escándalos. Pero para yo bajar, tengo que despojarme de la soberbia. Exactamente. De la vanidad. Sí. Del egoísmo. Del egoísmo. Para dejarme llenar de los valores y de las virtudes que deben de adornar nuestra vida. Qué bonito. Y eso estamos todos llamados a cultivar. Ser hombres y mujeres de bien. Llevar alegría. Llevar paz a los demás. Y también hay algunas otras informaciones, Felo, tenemos aquí. Sí, de que una poca gerencia y falta de unión, los fallos en la Cámara de Cuentas. Durante la gestión del 2021, la Cámara de Cuentas sufrió de una nula gerencia por falta de comunicación y un débil trabajo en equipo. Es increíble. Unos fallos que fueron expuestos por la miembro titular en aquel entonces, Elsa Peña, y quien fue evaluada ayer para, bueno, el día, hace unos días, para repetir por otro periodo. Señores, la Cámara de Cuentas, yo a veces pasé por ahí, digo yo, pero ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los informes, padre? ¿Dónde está el seguimiento? Nos falta seguimiento en la familia. Fiscalización de aquellas personas que no han hecho todavía. Y no ofendernos, padre. ¿Por qué nos ofendemos cuando nos piden cuenta? ¿Por qué tenemos que abrir la boca? Los que se someten a estar en lugares públicos y administrar las cosas públicas del Estado no se pueden incomodar cuando se le pide cuenta. No, porque está administrando algo que porque no es manejan suyo. Fondos. Y es de todos. Y los fondos es de todos. Exactamente. Miren, queridos hermanos, y es oportuno, además de todo esto que estamos diciendo, todas estas noticias, hablar, hermano, de tranquilidad, paz, no tomar la cosa muy a la ligera, muy escuchar, detenernos y también, padre, un buen momento para buscar al que nos ha ofendido. Sí, sí, sí. O al que hemos ofendido. Practicar el perdón. Cuando tú odias, tú eres esclavo del odio. Cuando tú perdonas, tú te liberas. Así es. Te liberas. El que perdona, ama. Y yo nunca perdono en nombre de mi propia fuerza. Como cristiano, tenemos que perdonar en nombre de Cristo Jesús. Él fue el modelo del perdón. El modelo. Y cuando damos sin esperar. Y cuando actuamos sin esperar nada a cambio, nos estamos pareciendo a Jesús, que lo dio todo. Felo. Y la oración, nosotros somos gente de fe, nuestro pueblo es un pueblo de fe. Tenemos que saber que el único don absoluto lo tiene Dios. El único juez. La única verdad plena que existe es Dios. Y tenemos que invocarlo a tiempo y a destiempo, a donde quiera que vayamos. Y reconocer también nuestros errores cuando lo cometemos. Qué sencillo es. Cuando yo fallo delante de mis hermanos, decir, me he equivocado, discúlpame, perdón, porque yo no puedo estar lleno de odio cuando yo voy a celebrar algo tan grande como el misterio de la encarnación en la Navidad. Y eso es lo importante. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir con cada uno de ustedes, ¿verdad? En este tiempo de Navidad, llevar alegría, llevar paz, sosiego, ¿verdad? Pero sobre todo, tiempo de esperanza. Padre, y hay que felicitar en el 52 aniversario de ordenación presbiteral a Monseñor José Dolores Grullón Estrella, que el pasado viernes, pues, obispo emérito de la diócesis de San Juan de la Maguana. Así que nuestras felicitaciones de parte de este equipo. Padre, y usted tuvo con varias amistades que ven el programa. Ya usted lo dijo al principio. Sí. No, yo no lo dediqué al principio, pero yo tengo unas amistades ahí en la parroquia de Arroyo Hondo. Miren a Evelyn. ¡Ay, qué bella! Evelyn es mi muñeca. Y ahí está Margot, una persona de mucha fe. Se congrega en la parroquia Divina Previdencia. La vi en un supermercado en estos días. Se alegró mucho. Para ti, Evelyn, mi cariño y afecto de siempre. Un abrazo de parte mía también. Dice que no le pueden quitar el programa cuando llega.
Padre, ¿usted sabe quién está de cumpleaños el domingo? Cañón. Don Cañón. Don Cañón, hombre maravilloso, Cañón, amante de esa parroquia San Mauricio. San Mauricio, fue mi feligrés. Padre, lo quiero mucho y me llegó Cañón su mensaje, el mensaje que me mandó contigo. Sí. En la grabación. 92 años, 92 padre, cumple. Muchas felicidades para querido Cañón y para todas las demás personas que siempre nos están animando, los siervos de Cristo Vivo. Así tus es, amigos, mi comunidad y comunidad, la Casa Sagrado, sí, Corazón de Jesús. Agradecer que el domingo pasado estuvimos en el local del Curvo, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Gracias a todos los que hicieron acto de presencia, Juanito que presidió, al Padre Víctor con esas palabras. Bueno, y seguir apoyando ese proyecto para la Casa Sagrado Corazón en los Jardines del Norte. ¿Manos compasivas? Mi mano compasiva. Ahí vamos a mandar algunas panorámicas de cómo será el brochure, el nuevo brochure informativo de manos compasivas. Ya le estaremos dando más detalle en lo adelante. Bien, bien, bien. Padre, bien. La bendición. Vamos a darle una bendición y un saludito a Lusitania, que no estuvo ay, con nosotros. Nos hizo mucha falta. Se le murió un tío. Sí. Le auguramos también fuerza a toda alma, esa familia. Señores, Dios Todopoderoso, les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Letare.